Ahorita de las principales actividades que ha iniciado el nuevo Consejo Ciudadano ha sido en los temas junto con el Congreso. Con los diputados estamos trabajando en el tema de anticorrupción. Estuvimos participando desde que se inició la ley. Ahorita estamos participando con las propuestas ciudadanas de la cuestión económica de nuestra entidad. Y estamos haciendo propuestas de gente seria, de la sociedad civil, que participe en el consejo que va a ser la elección del Consejo Participación Ciudadana, con el tema de anticorrupción y transparencia de cuentas. Estamos trabajando también con la Secretaría de Educación en los temas de comunidad escolar segura. Estamos dando datos sobre temas de seguridad y lo que concierne a los alrededores de cualquier institución educativa del municipio. Trabajamos con ellos dando información de nuestras plataformas y coadyuvando con ellos para generar lo que se requiera para que la comunidad escolar sea digna de quien la habita. Estamos trabajando también con la Secretaría de Seguridad, con las mesas de justicia. Estamos trabajando ahorita también con la sociedad civil en la problemática, ya que ustedes deben de saber como medios de comunicación que hay mucha queja de personas que tienen una serie de necesidades en sus comunidades, en sus colonias, en sus municipios, donde no han tenido la fortuna de que la autoridad se les escuche para atender alguna necesidad o alguna cuestión de infraestructura. Estamos en contacto con la ciudadanía, estamos en las redes donde tenemos Ciudadano Durango, donde la gente puede hacer sus reportes de alguna falla, de algún problema en diferentes áreas, y nosotros lo subimos a quien corresponda y le damos el seguimiento pertinente para que eso se corrija y se lleve a cabo. Son una de las pocas cosas con las que estamos arrancando, pero el proyecto es muy amplio. Estamos todo en la cuestión económica, estamos en la cuestión educativa, estamos en la cuestión social y también en la religiosa. Entonces el tema es muy muy amplio y pues poco a poco vamos ahí tomando pues todo lo que conserje a un consejo de esta envergadura.